chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebus Six aquí en el canal. Estamos en el mapa de café jugando con Ceremite, atacando. Estamos, amigos, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Y vamos a darle calle, vea, va. Me acabo de levantar, por cierto, es la primera partida del día. Así que comportaros conmigo, dejar un like, suscríbanse al canal completamente gratis, que es lo que es. Y pues bueno, seguirme en todas mis redes sociales: Instagram, TikTok, Twitter, lo tenéis por ahí, amigos. Vea, va, vamos a ver qué hacemos tú. De momento, ya somos cuatro y la Twitch tocada, así que me gusta bastante poco esto. A ver si viene el Sledge conmigo y podemos abrir trampillas rápido. Y me tiro y abrimos piano rápido, que ya sabéis que siempre a mí pues me gusta tomar piano bastante rápido, ¿no? Vamos a ver si me abre mi colega, vamos allá. Pero esa trampilla no me la abras, amigo. Bueno, ábremela, pero primero esta, creo que sí. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver cómo está el temario, ¿no? Por aquí, vamos allá. A ver, vea, va. No veo mucho. No veo mucho, ¿eh? Vale, tenemos aquí a la Valkyria, ¿o qué? ¿Vale? No me lo puedo creer, tío. Muerta. Es increíble esto, tú. Está muy tocada, ¿eh? Tipo, estoy muy tocada, perdón. Estoy bastante jodido. 3 para 4. A 5 de vida me ha dejado el colega. Me gustaría abrir, sinceramente, pero es que, claro, tengo un equipo que no me va a ayudar absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues una pregunta, ¿no? Tenemos a la Valkyrie en piano. Ok. Bueno, sigo teniendo a Valkyrie en piano. Será pesado, bro. Oh, su puta madre. Voy a abrirte, me suda toda la polla. Me suda toda la polla, lo voy a abrir. Vale. Ok. Muerto. Voy a entrar, ¿eh? Es que estaba muy tocado, gente. Estaba muy tocado, el pavo no me estaba piqueando. Me iba a piquear y a lo mejor se la pegaba, ¿sabéis? Pero bueno. Estaba muy tocado, no podía hacer mucho, la verdad. Me he cargado a la Valkyria, que sabía que estaba detrás de eso. Y no he podido hacer mucho más, sinceramente. Mi equipo no ha hecho absolutamente nada. Pero bueno, ok, vale. Vamos a ver si esto lo podemos remontar. Va a estar bastante difícil, ¿eh? Va a estar bastante difícil porque ya os digo que mi equipo, he visto, no sé, he visto equipos de gente que acaba de empezar a jugar que tienen más iniciativa que estos cuatro jugadores, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Lo peor es que, ¿sabéis qué es lo peor? Que ninguno se pilla Breacher. Quiero decir, han empezado la partida y está piqueando, pues lo que habéis visto, que si Sledge, que si no sé qué. Yo quería jugar con una Ausa, la verdad. Pero es que es lo que os digo, literalmente han empezado y está piqueando, pues eso, personajes random, literalmente. Y bueno, pues ha acabado en lo que ha acabado, quedándose el Ceremite último vivo, bueno, penúltimo, y puseando el solo piano. Quiero decir, es que la verdad, esto parece como el Valorant, tío. La gente que está piquea a un operador y luego es malísimo con ese personaje, ¿sabes? Es increíble. Pero bueno, ahora pues parece ser que han cambiado y se han puesto dos Breachers, se han puesto una Twitch, está bien. Voy a ponerme una Osa, que es lo que quería utilizar desde el principio. Tío, qué mala suerte, tío, que había otra persona en piano. Si no, les podía hacer algo más, porque le iba a abrir Freezer y ahí iba a tener un poco más de ángulo, ¿sabes? Pero es que estaba a 5 de vida, estaba tocadísimo. No tendría que haber disparado, yo creo. Tendría que haberme aguantado un poco. Tendría que haber aguantado y jugarle el 1 para 1, ¿sabes? En cuanto piquease, le pegaba la mocha. Pero bueno, es lo que hay, amigos. Vea, va. Vamos a ver qué tal. Me pensaba que me iba a avanzar, por eso le he empezado disparando antes. Me pensaba que me iba a avanzar por el tema de que quería que le hiciese la rifraja a su compañero. Pero bueno, no sé, ni idea, la verdad. Vamos a ver qué tal, vea, va. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver por dónde puseamos. Podríamos pusear por pastelería, ¿no? Podríamos pusear por pastelería del tirón. A ver si mis compañeros van a pusear pastelería, yo voy con ellos. Habría que tomarla rápido, ¿eh? Habría que tomarla rápido, así que bueno, vamos a llevar cuidado. Que no quiero que esto... ¿dónde está la cámara esta? La cámara está aquí, me has adelantado, ¿ok? Vale. Bueno, aquí no hay nadie, ¿no? La ventana esa. Ojo las ventanas de arriba, ¿eh? Que luego nos pegamos unos sustos. Viene ahí el cero metiendo un poco de presión por esa ventana, abriéndola por lo menos. Vale, vamos a dronear esto, ¿vale? Vamos a ver cómo está y nos vamos a meter de una, ¿vale? Vamos allá. Vale, tenemos una persona agresiva en la puerta, ¿ok? Vale. No, pero ¿por qué le puse asco a una Ivana? No entiendo. Vale, soy yo. Vale, sí. Me ocupo del herido. Increíble, la verdad.
¿vale? Ok. Vale. Sin problema. Pedazo. Ok. ¡Oh! Ha abierto el pavo, no me he dado cuenta, tío. Ha abierto. Ah, bueno, que está sin reforzar, no me jodas, tío. Está sin reforzar, uno aquí detrás, bro. Os van a pusear por atrás. ¿Lo matas? Madre mía, tú. Qué descontrol de ronda, tío. Esa pared estaba sin reforzar, de verdad me lo están diciendo. ¿De verdad me estás diciendo que esa pared estaba sin reforzar? Bueno, no me lo puedo creer, ¿eh? Esa pared estaba sin reforzar, tú, joder. Bueno, increíble, pues acabamos de perder la ronda, amigos. Acabamos de perder la ronda. Esa pared estaba sin reforzar, increíble. Puto increíble, tío. ¡Qué partida más random! ¡Qué descontrol! No había visto que esa pared estaba sin reforzar, por eso he pasado corriendo, la verdad. Quería poner un escudo para holdear el pasillo y ya está, ¿sabéis? Increíble también lo del Caiz, que por cierto, ese pavo estaba dentro de pastelería y no se ha levantado hasta que estábamos nosotros literalmente enfrente suyo, tú. Bueno, vaya locura, ¿no? Increíble partida. Bueno, esto va a ser 4-0, yo creo. Tipo 0-4, la verdad, nos vamos a comer una gran mierda. ¿Dónde van a ir? Van a ir a trenes o a esto. Nos ponemos un fuce, tío, y les fuceamos literalmente todo el techo, tío. A ver, un puto fuce, le vamos a fucear todo el techo, tío. Me suda toda la verga. Le vamos a literalmente fucear todo el techo. Da igual donde esté, porque si está en librería le podemos fucear desde coca, y si están en trenes le podemos fucear desde piano, así que nos va a venir bien igual. Tío, qué mala suerte, tío, lo del puto dog, tío. Es que no había visto que esa pared estaba sin reforzar, tío. Vaya putada, tío. Pero bueno, es de la verdad, es lo que hay, también te digo. Es que vaya compañeros, la madre que me parió, tío. La madre que me parió, pero bueno. Vamos allá, vea, va. Vamos a ver qué tal, vamos a poner esto por aquí. Perfecto, ¿dónde están? ¿Está en biblio o en trenes? Está en trenes, ok. Cabrón. Me había visto el dron y yo literalmente me va a romper el dron. Qué buen dron aquí del dron. Aunque se ve muchísimo, ¿eh? Este dron se ve muchísimo. Porque la mesa no le tapa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, bien, me gusta. Vea, va. Vamos allá, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a pushar arriba, ¿eh? Vamos a pushar arriba y vamos a fucearles, pues, todo el techo de piano. Vamos a ver qué tal. Tenemos para abrir, diría, ¿no? ¿Tengo cargas demoledoras esta random o no? Vale, sí, perfecto. Ok. Que tirarme por la claraboya es un poco... Aunque vamos a tener gente arriba, lo más seguro, ¿eh? Os lo digo ya. Vamos a tener gente arriba, lo más seguro. Vale, ok. Pues bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal, ¿no? Bueno. Lo pillaré. No, ¿verdad? Oh, pues sí, mira, he pillado a uno, perfecto. Vale, bueno, pues nos llevamos a un Jagger ahí. Por lo menos ponemos el 4-4 y por lo menos podemos... Tenemos un poco de chance para ganar una ronda o que sea. Vamos a abrir esto, si me deja, claro. Vamos allá. Fíjate, no me quería quedar ahí mucho tiempo, pero he dicho, tío, tengo más ángulo del que pensaba. Voy a ver si me puedo llevar a alguien. Vale, a ver, ¿cómo está esto? Mira, se va uno de mi equipo. Esto ya es algo normal, ¿no? Últimamente. Vale, momento. Aquí no veo nadie, eso sí. Veo una trampa, ¿no? Eso es una trampa de leche en la puerta. Vale, aquí no veo nadie. ¿Lo has roto, bro? Vale. Vamos a empezar a fucear, ¿eh? Voy a poner esto aquí. Increíble. Wow. A ver. ¿En serio me ha matado desde abajo disparando random? Increíble. Wow. ¿Tendría que haber puesto el primer fuce a lo mejor? Sí. Pero quería abrir y mientras abría, fuceaba, ¿sabéis? El pavo me ha matado literalmente, no sabe ni cómo, tú. ¿Qué cojones, tío? De hecho, yo siempre hago eso. Joder, tenéis que hacer eso, ¿no? Cuando pilléis una trampilla sin reforzar, pues disparar, ¿no? Si estáis escuchando y tal. Pero la gran mayoría de veces no nos solemos cargar al pavo que está detrás. En una trampilla, una ventana, pues lógicamente es diferente, pero en una trampilla. Y el pavo dispara random, me ha disparado 4 balas y me ha encajado la cabeza, tío. Guapísimo, la verdad. Bueno, vamos a ir a la cena de bar. Vamos a pillarnos... Es que aquí, ¿qué personaje podemos pillar para jugar agresivo? Si van a ir directamente a las trampillas y poco más. Es que no quiero jugar una mira porque ya ganar esto, remontar esto es imposible, y más siendo 4.
Y me voy a poner un puto guamai, os lo digo así, claro. Pero con la esta. Me voy a poner un puto guamai con esto, con la AUG, que me apetece jugar con la AUG un poco. Y a ver qué sale. Una partida que, bueno, he tenido mala suerte. Suelen tocar equipos así la gran mayoría de veces. Y esta vez, pues, nos ha tocado, ¿no? Así que es lo que hay, la verdad. No podemos decir mucho más. F de partida, mala suerte. Y ya está, ¿no? Siguiente. Sí, sí. Sí, la gran mayoría de partidas suelen ser así, os lo digo ya. Pero bueno, es lo que hay, amigos. La magia de crear contenido, que no todo sale a la primera. Vale, vamos allá. Pon esto por aquí. Vale. Pasa un dron por aquí, pero claro. Para abrir el dron. Este sensor es una puta mierda, ¿no? Esto es mejor. Nah, esto es una mierda. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Porque luego cuando se dropen van a venir aquí y ya está, ¿no? Y este ya me lo vamos a dejar ahí. Pues yo qué sé, por poner. Vale, vamos a poner esto aquí. Los atacantes han encontrado una bomba. Vamos a poner esto aquí. Vale. Vamos a poner esto aquí. Y ya está, ¿no? Sí, porque al final. Vale. Vamos a jugar en fumadores, ¿no? Vamos a jugar en fumadores a ver qué tal. Vamos a ver qué hacemos, va. Quiero poner un magneto aquí. Vale. Abren ventanas. Van a hacer rappel, bueno, de hecho ya están arriba, diría. Vamos allá. Sí, ya están en claraboya. A lo mejor hacen un ruseito, ¿eh? Se tiran de claraboya o algo. Hacen los rappel. Vale. Se ha hecho bien el Pablo, ¿ves? Con abierto el rápido, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que deberíamos de haber hecho. Bueno. Bueno. Uy. Se va a dropear esta, ¿eh? Vale. ¿Cómo no ha sido eso, mocha? Solo está vivo uno de los atacantes. Ok. Tenemos esta ronda, ¿eh? ¿Queremos ganarla? Es la pregunta. Yo lo voy a piquear. No sé si está rapeleando mi invertido, tío. Se ha subido para arriba el pavo. No, a lo mejor está haciendo rapel en la otra ventana. Ya estamos protegidos. Defensa. Vale, bueno, pues nada, pues esta ronda en principio ganamos. Vamos allá. ¿Por dónde? ¿Dónde estará el tío, macho? Si tampoco puede hacer mucho, quiero decir. Eso que no puede hacer mucho. Wow. Eso de que no puede hacer mucho. Eso de que no puede hacer mucho, a lo mejor me lo acabo de comer con patatas. Vaya hostia, me ha pegado, tengo que admitir, la verdad. Me ha pegado una hostia interesante. Es que sinceramente es el MG. Funciona sola. Bueno, gente, espero que os haya gustado. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. No sé si el pavo sabía que lo había dejado injured. A lo mejor sí, la verdad. Pero bueno, un placer y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Partidas así hay a montones. Así que es lo que hay. Nos vemos. Adiós, adiós.